El cuento que leeremos hoy se llama Los bebés de los animales. Mirad, gira, 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 gira y aparece un pollito. ¡Qué chulo! Vamos allá. Nos dice que busquemos un conejo. La piel de los conejos es muy, muy suave y los bebés de los conejos se llaman gazapos. A ver... ¡Aquí está! ¡Un conejito blanco! ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora busca un cachorro dormido. ¡Uy! A los cachorros les gusta mucho jugar y agitan el rabo cuando están contentos. ¡Sí, sí! Vamos a ver. ¿Encontraremos un cachorrito? Yo creo que sí. Mirad, aquí está. Este es. ¡No, no, no! Esos son leones. Vamos a ver... ¡Uy! Oh, aquí está, un cachorro dormidito. Muy bien, claro que sí. Ahora busca un cachorro de foca gris. Las focas grises viven en sitios fríos con nieve y hielo. Nacen con un pelo blanco y espeso que los mantiene calientes. Y al cabo de unas semanas, su pelo se vuelve gris. Vamos a ver si encontramos al cachorro de foca. ¡Aquí está! ¡Mirad! Es muy grande, aunque es un cachorrito. Busca dos cachorros de león. La leona suele parir entre 1 y 4 cachorros y les gusta jugar y explorar. Son muy curiosos. Aquí está el león. ¡No! ¡Eso es un gatito! No, no. Vamos a ver. Un elefante. Aquí están dos cachorros de león. Muy bien. Busca un pollito amarillo. Los pollitos tienen alas pequeñas y sus plumas son esponjosas. ¡Qué bonitos! Y son muy chiquitines. ¡Mirad! Aquí está un pollito amarillo. ¡Sí! ¡Qué bonito! Ahora vamos a buscar un gatito. A los gatitos les gusta saltar y jugar. Nacen ciegos. No abren los ojos hasta que tienen unos 10 días. ¡Qué curioso! A mí me gustan mucho los gatitos, ¿a vosotros? ¡Mirad! ¡Aquí está! ¡Sí, señor! Vamos a buscar una cría de orangután. Las crías nacen y viven en los árboles. Es un animal en peligro de extinción. Esto no es un orangután. ¡Pero esto sí! ¡Y está bailando! ¡Qué gracioso! Busca una cría de elefante. Los elefantes tienen una larga trompa con la que huelen y emiten sonidos y chupan agua. Les gusta mojarse en el agua, ¿veis? ¡Qué trompa tan larga! Aquí está el elefante. ¡Mirad! Y está echando agua por la trompa. ¡Muy bien! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Ahí está! No olvidéis suscribiros a nuestro canal para recibir todos nuestros cuentos. ¡Gracias!